¡Hola, bonillas! Car bonillas y Ardo. bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Minecraft en el episodio 28. Y vamos a poner esos comentarios que. En este caso comentáis en los últimos vídeos, como siempre. Pero antes de nada, vamos a coger unas calabazas que tenemos por aquí. Que me habéis dicho que en este caso, bueno, que no la hago con glowstone, que no es un eh, objeto transparente. Así que vamos a coger esto de aquí. Perfecto, ya tenemos unas cuantas Tengo más en casa, vale, que he cogido Entonces, eh, esto cuando salga Pues lo cogeremos de nuevo Y también vamos a coger, antes de, de Poner esos comentarios eh, Lo que es el cactus, ¿no? Hicimos una trampa de cactus aquí Y... hueso, creo Ah, sí, oh, qué susto o sea, ¿cuántas, ¿Cuántas vaquillas? Jeje, ¡Vaquillas! Jeje. Bueno Tenemos esto de aquí, como ya veis le damos cañuti. Todas a tomar por culo. Eh, bajar. Gracias. Te había quedado dos veces, coño. No me acordaba. Hacía tanto que ya no pasaba por aquí que no me acordaba ni cómo funcionaba este sistema, ¿no? Pues como veis, 48. Plantamos otra vez. Ahí. Y así no nos pincharemos nunca. Y. punto. Y esto, lo, lo bueno sería hacerlo mucho más grande. Pero vamos, mira, me saco 30. Perfecto. Y creo que me dan. Cada vez creo que lo me dan dos Así que de lujo. Vamos a ponerlo ahí. Todo comida, sí. Vale. Está haciendo de noche, chicos. Siempre grabo de noche. <laughs> Soy un nocturno. Vale, perfecto. Después del Telmochit vamos a poner a Alex mediana. Medina. Mediana, tío. Venga, vamos. Alex Medina Perfecto Ahora os comento un poquito Ya son bastantes comentarios los que los que me hacéis Entonces pues bueno, poco a poco Voy eh, sacando vídeos Y cositas que, de preguntas y demás Pero bueno, tendría que hacerme un listado de, de lo que me preguntáis para saber en este caso que informaros en los, en los vídeos, ¿no? Pero bueno, intentaremos que hoy pues, me salga unas cositas. Bueno, tenemos aquí a Raúl Ortiz. Vamos a poner el siguiente que sería X Pro Namein. Así como os lo digo, os lo cuento: X Pro Namein. ¡Cerpeta! Claro, sigues. es. Ahí está. Xprona Main. Bueno, chicos, ya vamos por la tercera vuelta. Esto me, me gusta bastante, ¿eh? Me la pone bastante pocha. No sé si me estoy explicando correctamente. 14N. Aquí tenemos MRX14N. 14 newtons. Joder, ¿qué haré cuando no pueda.? Llegar a, eh, a poner los comentarios, chicos. No lo sé. Quizás tenga que hacer un andamio para, para llegar. <laughs> Pero bueno, poco a poco. Este tenía muchas letras aquí, así que vamos a poner GGG para que se sepa que GGG se, se está riendo. Ahí a Lee. A Lee. El siguiente sería Manuel Carnacea. Este reparte buena carne. <laughs> lo dice su apellido: Manuel. Carnacia ¿No? Carnacea Ahí estamos Perfecto El siguiente Si no viene ningún creeper, esto viene de lujo Siempre lo hago por la noche no, no sé por qué, me pongo aquí a grabar y, y da casualidad de que De que me toca de noche siempre No sé por qué Y mira que duermo antes y tal Digo, pues no sé, voy a dormir y así empiezo el vídeo de día, pues no. Tadashi cero. Ahí está. Vamos a poner también Arnau Sánchez. Aquí. Que ya me iba a otra línea. Arnau. Es así, ¿no? Sí. Arnau. Uy. ¿Pero qué coño estoy haciendo, tío? <laughs> Arnau ah, no, Sánchez. Coño. Joder, Mazo Sánchez, eh. Se ha puesto de moda este apellido. Sánchez. Como la moto del de GTA. Clara Y Miguel Soler. Y este es el último por hoy, chicos. Muchas gracias a la gente que ha comentado los últimos vídeos. La gente que en este caso le gusta la fama. Quiere salir en mi torre del suscriptor. Y, ¿por qué no? Estáis invitados... Todo el mundo a pertenecer a mi torre. Que llevamos por la tercera vuelta, chicos. Mirad esto. Llevamos por la tercera vuelta, eh. Me gusta, me gusta. Y todos los comentarios distintos, ¿verdad? Miguel Ignacio y ¿verdad? Ángel Ártico. ¡Claro, joder! ¡Ja ja, soy Ale! Y yo soy yardo. Venga, vamos. Perfecto, nos sobra un cartel. Lo iba a poner ahí, pero he dicho, ¿para qué voy a poner un cartel ahí? A ver, sobra, ¿vale? Bueno, como ya habéis visto. Eh, hemos petado un poquito la parte de abajo para que en este caso nos sea un poquito más fácil el, el picar. Vamos a picar un poquito más. Vamos a poner en este caso estas. Bueno, estas calabazas para que iluminen. Y nos puedan salir slime, ¿no? Que es lo que queremos. En principio he buscado por internet, he mirado cómo sacar un. Pues en este caso, un. ¿Cómo se llama los chunk estos de slime? Para que aparezcan, pues eso. Y lo he encontrado. Creo que era para PC, he metido mi semilla y no me ha dicho que no tampoco. O sea que si, me, si no me dice que no, pues a lo mejor he cogido una semilla de, de un PC, efectivamente. Supongo que serán distintas o pueden ser que hubiera casualidad de que sean iguales, tanto el PC como para. ¡Una bola de slime! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una bola! Eh, ¡Hostia! Y no tengo espada de looting. Eso es un error, pequeñuelo. Toma eso, chiquillo. Venga. Vale, vale, vale. Eso significa que estoy en el chunk correcto. Estoy en el chunk correcto. cabrón. Uy, va. Esa, esa flecha me la ha esquivado, pero bien, ¿eh? Chico, suéltame. No sé si me estoy explicando correctamente. Venga, toma, toma. Vale, ya tengo bolas de slime. Sí, tengo una, vaya puta mierda. <laughs> Hijos de puta, tío. Una puta bola de line, ¿para qué quiero esta mierda? Un maca. <laughs> Me la como otra vez. <laughs> qué asqueroso, eh. Soy un asquerosillo. Bueno, como veis, ya hemos petado esta zona de aquí. Así que, bueno, vamos a cambiar primero esto, ¿no? Vamos a. Hostia, no he cogido las calabazas. Vale, pues voy a subir, voy a coger las calabazas y aparte voy a coger la espada de, de botín, ¿no? Y estas flechas son mías Voy a coger botín Para, pues, si sale algún slime, ¿no? Matarle, y así me dé el doble De... de ítem Bueno, te puede salir el doble o no te puede salir el doble Pero el caso es que te dará algo más Que uno, supongo O eso espero, si no, ya puto fail, ¿no? No sé si me estoy explicando correctamente ¿Vale? Bueno, me habéis comentado que... Que os gustaría hacer pociones de invisibilidad ¿No? Y... Me habéis preguntado que si se puede. En principio no se puede. Las eh, pociones de invisibilidad en este caso se hacen con zanahorias de, eh, de oro. Y no tenemos zanahorias en este juego. Todavía no los han metido. No sé si lo meterán o no más adelante. Pero bueno, de momento no lo tenemos. Entonces habrá que esperar. A ver si dentro de poco van metiendo cositas. Que tampoco creo que sea muy difícil. Supongo que también lo harán para que no te canses. No van a poner del primer momento todo lo que es eh, todo lo que tenga el juego o todo lo que pueda el juego básicamente pues poco a poco irá a metiendo a esta actualización metemos zanahorias y con, comparadores eh, luego metemos yo qué sé eh, meten así cositas no a por qué venía por una espada que tenga botín 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 saqueo botín saqueo perfecto es lo mismo vale qué más eh, a por calabazas que estoy harto de que me den calabazas. <laughs> de broma. No, 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 la, la verdad es que no. De no broma. Bueno, el pico está bien, así que vamos para allá. Y eso, yo creo que lo están haciendo así, ¿no? Para enganchar a la gente, para que no de un primer momento... Vamos a ver un poquito. Para que no de un primer momento puedas hacer todo y te canses a la semana, ¿no? Pues poco a poco vayan metiendo cositas y te vayan enganchando. A lo mejor, pues está jugando tres semanas, ¿no? Y lo dejas, o a sea, lo mejor dentro de dos semanas, mete una actualización que te vuelve a enganchar y dices, hostia, pues hay cositas nuevas, ¿no? Voy a meter a mi mundo cositas nuevas, ¿no? Que eso es lo que mola de vez en cuando, entrar en tu mundo y meter cositas nuevas que metan, ¿no? Pero llevan bastante tiempo ya sin meter nada, sin hacer nada, básicamente, y yo creo que esto se va a quedar así. Y más para Play 3, que ya está, no está abandonado, pero... Quiero decir, que ya le están da... haciendo mucho más caso a Play 4, ¿vale? Por, por el tema de que de los juegos y demás que supongo que a final de este año habrá una nueva eh, tirada de juegos nuevos supongo porque ya viene las navidades está no sé qué estamos en febrero todavía bueno en marzo y, y yo creo que lo van a hacer así no están haciendo ahí haciendo tiempo para que en este caso no te no te aburras en el primer momento ay venía a hacer esto vale vamos a quitar todas las lamparillas bueno, no voy a coger... No voy a meter en cada agujero Porque como me mete en cada agujero Me va a tirar aquí un año No sé si me explico, ¿vale? Así ah, Entonces vamos a quitar todas las lámparas Toma eso, chiquillo Ahí, apretando el botón lo menos posible Para que os escuche lo menos posible Ya sabéis que, que me encanta pegar a los botones mazo fuerte Es mi debilidad A ver... Vamos a hacer todas, yo creo. Sí, porque las calabazas ahora mismo... Si no es para esto, no las utilizo para nada, básicamente. Entonces las vamos a utilizar así. Ahí. Venga. Parece que dan como menos luz, ¿no? Me, me da la sensación. Pero bueno, así yo creo que dejando dos, dos y dos puede venir bastante bien. Ahí. Vale, perfecto, vamos a coger toda la mierdecilla que se vaya soltando Y venga, vamos a darle caña Vamos a cambiar el hacha Aquí Que esta explosión, no sé por qué Pero esta explosión ha... Eh, pues Ha hecho más hueco que las demás, ¿no? Como estaba pensando Ha hecho más hueco que las demás, no tengo ni idea de por qué Pero ha sido así Bueno, eh, para hacer las trampas de line es recomendable hacerlo por debajo de 16 bloques, ¿vale? Aunque supuestamente por debajo de la placa de la. Sí, de la placa, o en este caso de... de. la capa. Creo que es 40 y algo. O 30 y pico. Ya empiezan a salir. Pero bueno, es recomendable hacerlo por debajo de la 16, ¿vale? Para que salgan lo... los slimes. Slimes criaturas ¿eh? más entrañables por dios Mira, perfecto vamos a hacer así un poquito de hueco no no voy a hacer 16 por 16 porque puede ser una matada aparte el lo que es el creador de los de los slime vale lo que te dice oye pues pica aquí pica allá vale tienes que poner la distancia del mapa y demás el centro del mapa, que bueno, el centro del mapa en principio es el 0-0. O a lo mejor eh, el centro del mapa es donde sales, no lo sé. Pero vamos, ya no se llamaría el centro, si es en otro sitio que no sea el 0-0. Entonces me dijo que era a partir eh, de aquí para allá, ¿no? A partir de aquí justo para allá 16 bloques y para allá 16 bloques. Entonces vamos a contar a partir, por ejemplo, de, de aquí, ¿no? O de aquí, sí. Bueno, a partir de aquí, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 a partir de aquí. Bueno, pues vamos a hacerle caso. ¿Vale? Si eso, pues ya lo haré más grande. Tampoco pasa nada. Vamos a picar un poquito. Ojo, esto pica la tierra, tío. Que da un gustazo que flipa, un macho. Me gusta, me gusta que pique tan rápido. Mira, esto. Esto. <laughs> Esto luego lo pico con el fortuna y, y vamos, me inflo Todavía tengo ahí 48 Menas de, de diamante Sin picar, que dices Tío, pica el diamante, coño, ¿qué estás haciendo? Pues no, todavía no lo voy a picar Quiero ver hasta cuánto Llevo de De menas de diamante o A lo mejor me construyo una casa Con, con menas de diamante Y eso no es que digas Es un diamante, es que pueden ser muchos Hombre, sería mejor con bloques de diamante, ¿no? Porque estás usando nueve, nueve diamantes. Entonces sería mucho mejor, pero vamos. Ah, había dicho hasta aquí, ¿no? Sí. Ya sabéis que hay que poner bastante luz, ¿vale? Para que en este caso no aparezcan los monstruos. Los slimes salen eh, tanto en. Tanto si hay luz como si no hay luz, ¿vale? Lo que pasa es claro, si en este caso hay un respawn o bueno, si empiezan a salir bichos, lo que son zombies o esqueletos, pues le quita la probabilidad de que salga un slime. O eso dicen, ¿no? Entonces, pues es preferible siempre poner toda la luz posible, ya, ya que salen en cualquier sitio, ya tenga luz o no tenga luz. Eh, voy a quitar este borde también. Sí. Ahí Va, así mismo Eh, que no me pongo ni colorado No sé si me estoy explicando correctamente, chiquillo Vamos Esto Esto se coloca así rapidito A ver ahí Bueno, es un chum bastante pequeño No sé cuántos bichos me saldrán aquí Pero hombre, con unos cuantos me vale Tampoco quiero un arsenal, ¿vale? Con unos cuantos me es suficiente, pero vamos, sobrao. Sobrao, sobra ET ahí, ahí, y en este. Vale, perfecto. Así poco a poco, quizá más adelante lo quite todo, ¿no? Y diga. A Topius Lee Pero bueno, de momento lo vamos a hacer así. Bueno, ayer hice el directo del Death Universe. Ojo, la verdad es que salió estupendamente bien. Lo último, a lo mejor, no mucho, porque pensamos que podíamos hacer Matriz de Piedra Solar. Yo era un nivel muy bajo, entonces no daba prácticamente maná. Los daños no recibían maná, el sanador no recibía maná, entonces, evidentemente, la gente moría. Entonces, eh, fue un poquillo fail al final, pero bueno. No estuvo nada mal, subí bastante rápido de nivel con esta gente, me ayudaron un montón. La verdad es que lo agradezco a la gente que estuvo tanto viendo el vídeo por, por directo en el Twitch, como la gente que participó en el vídeo, ¿vale? Porque fueron. fueron unos cuantos. Y, y mucha gente que no había participado en ningún vídeo mío, ¿no? Entonces, pues eso me, me gusta bastante, ¿no? Que participéis. Ya sabéis que siempre que puedo juego con vosotros no me no me importa para nada jugar con vosotros en Minecraft es un poco distinto no porque no sé son cosas que puedes destruir yo puedo traer en este, a este mundo y demás pero son cosas que puedes destruir eh, pero no me gusta que pues no sé igual que entro yo en vuestro mundo y lo tenéis puesto para que nadie pueda hacer nada pues yo igual no lo tengo aquí machacado quiero decir lo tengo puesto para que no nadie pueda eh, quitar bloques también en este caso lo tengo puesto desactivado para que nadie pueda entrar, ¿vale? No es porque no confíe en vosotros ni nada, sino porque no me, no me gusta, ¿no? Este es un mundo mío, ¿vale? Que subo para que en este caso lo veáis vosotros. Eh, más adelante, ¿qué podamos hacer otro? Pues puedo hacer yo un mundo para que podáis entrar vosotros, eh, hacer estructuras, guapas, no sé, que, que pongamos todo su, eh, su granito de arena, ¿no? Pues sí. Quizás, mejor más adelante podamos hacerlo. o Tengo que hacer pruebas también con Laz también para, para que me ayude con Adrián. Para que, bueno, para que estén ahí, sean, por decirlo de una manera, moderadores y me puedan echar una mano en caso de que se os vaya la pinza a vosotros y empecéis a destruir el mundo, ¿no? Que, que hombre, no estaría nada, nada bien. Pero oye, que se os puede ir la pinza, ¿no? Un día así que estás cabreado con el mundo y dices, pues venga, voy a entrar en el mundo de Yardo Games y se lo voy a reventar, ¿no? pues tener a alguien que diga, oye, lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Y, y ya está, básicamente para, para eso. Pero son, ya, ya os digo, son pruebas, hay que dejar la play encendida, eh, porque claro, habrá gente que quiera entrar, pero con la zona horaria, pues no corresponde. No corresponde, quiero decir, yo no puedo tener la consola Encendida 24 horas para que Para que vosotros podáis jugar Solo podréis jugar cuando yo esté conectado No sería mucho tiempo, a lo mejor la gente Se enfadaría conmigo porque ya no entro en el mundo Entonces tampoco quiero entrar en conflictos Con vosotros, ¿no? Tampoco quiero que digáis Joder, es que ya no entras en el mundo que creaste Si dijiste que ibas a crear para nosotros Y no entras, entonces Me da un poquito también de cosilla Por eso, ¿no? Si Hombre, si vosotros me decís, oye, que no vamos a romper nada, que vamos a, vamos a jugar so únicamente, vamos a entrar ahí los amigos y vamos a pasárnoslo bien, vamos a, a minar, vamos a hacer construcciones molonas y tal. Y yo, pues de vez en cuando, podría grabarlo y grabaros a vosotros, ¿no? Pero claro, eh, me da la cosilla de eso, ¿no? Por ejemplo, de llevar bastante tiempo que invitéis a un amigo que sea vuestro y digáis, eh, ¿este de Yardo, que, quién es este tío? A ver. ¿Quién es este tío que, que no le conozco nada? Y se ponga a destruir todo, ¿no? Eso tampoco. Hostia. Me ha hecho le ¿no? al calvo este, tío. Entonces tampoco quiero Quiero eso. Y. Y nada, lo estoy todavía planteando, lo estoy viendo, lo estoy. Lo estoy un poquito, ¿no? A ver qué. A ver qué pasa. ¿Y cuántos. Para allá? También son 16, ¿no? Eh, supongo. A ver, a partir de aquí, ¿no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tío. ¿Qué? pero qué puta mierda es esta? ¿Lo tenía contado o qué? ¿Pero qué coño? Mira, me sobre una calabaza. Bueno, pues en principio los chunks son de 16 por 16 puedes hacerlos más grandes, más pequeños, pero en teoría eh, es así. En este chunk deberían de aparecer bichos, ¿vale? O bichos, no, slime. Porque un slime no es un bicho, no hace nada prácticamente. Va a seguir botando así como si fuese un moquete, tofeo, feo, Y ya está. En principio debería ser de este tamaño: 16 por 16. Evidentemente, si te pillan dos o tres en chunk, eh, pues juntos, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que con, con esto deberían de, de aparecer. Únicamente ya te tendrías que quedar aquí así, ¿no? Es decir, vale, pues aquí me encierro, o algo así. Me quedo aquí esperando 20 minutos Luego salgo y debería de haber 1500 slime como mínimo 1500 por no deciros 1501, ¿vale? Que, que también puede ser que a lo mejor Pues uno se escape y salgan, <laughs> salgan 1501 No sé si me estoy explicando Y... Vamos a poner aquí esto Para que no aparezcan Hay bichos <laughs> Esos... esos... Cuadriláteros, no sé lo que haremos con ellos. Los dejaremos ahí adorno, supongo. Yo creo que esto no está cuadrado, ¿no? Porque las luces estas deberían de ser más grandes. Aún así, vamos a quitar este trozo también, venga. Por si acaso, ¿no? Para que tenga el mayor respawn posible. Porque aquí hay un bloque. Vale, aquí haremos otra línea. ¡Hostia! ¡Hijo de puta, macho! ¡Hijo de puta, que si usted escucha un. Porque lo tengo bajito el sonido y yo suavecito así, digo, digo no puede ser. Qué cabronazo, tronco. Qué susto me ha pegado el soperro. Joder. Qué cabronazo, tío. A ver. Ay. Esto es porque salen por aquí. Por esas oscuridades que hay de apurar tanto. Salen los bichos, macho. Qué cabrón el tío. Me ha hecho ahí, yo que sé. Un... Un que te cojo, ¿no? Yo que sé, tronco. Qué cosas, macho, qué cabronazo. Me ha asustado, eh, un poquillo. Yo, no es que, la verdad, no tengo el corazón para hornos. Me gustaría jugar a juegos de miedo, de esos típicos, así que jugáis vosotros, de esos de sustos y tal. Pero esos suelen ser para, la, para el ordenador y mi ordenador tampoco creas que es una maravilla. Tío, pues tengo un montón de esto, eh. A ver, voy a quitar esto. La, la carne zombie que no me sirve de nada. Bueno, en principio sí me puede servir. A ver. Espérate, me voy a llenar la bot la... La barra de comida. Y ahora lo tiro eso y hago el intercambio. <laughs> Hostia, me ha destruido hasta esto, tío. Cabronazo, macho. Ahora sí que tengo miedo porque puede venir uno por detrás. Y me la puede liar pardis. Pardis, pardis. Vale, perfecto. Pues este es el chunk supuestamente de Slime. Lo dejaremos un tiempecito. Eh, bueno, un tiempecito. Lo probaré luego cuando termine de grabar y demás. Lo probaré para ver cómo, cómo funciona. A ver si. A ver si es verdad que sale en slime o no. Y, y ya está, vamos a ir a casa. Vamos a dejar todo lo que tengo. De. De materiales. Porque supongo que da igual que te alejes o estés cerca, ¿no? En principio deberían de salir igualmente. Tampoco. Este fue mi primer. Mi primera zona Así que hice, ¿no? Pero dije, joder, esto es muy pequeñito. Son tres bloques prácticamente. Como mínimo habrá que poner. Pues unos cuatro bloques. No, creo que el slime ocupa tres. Tres bloques. Pero bueno, en principio tendrás que hacer pues un poquito más, ¿no? Que quede suelto el Menda. No, no sé si me estoy explicando. A ver, voy a poner esto aquí. Voy a dejar un poquito de piedra por si. Vale, ah, ¿para qué voy a dejar piedra? Lo subo para arriba y ya está. Vamos a hacer otra cosita, ¿no? Ya que tenemos ahí la trampa, eh, luego bajamos. A ver si ha salido alguno o no. Aunque no sé si estará cargado el chun, entonces a lo mejor no, no llega. El chun, chun, eh. Digo chun, no chuk. O chunk. O oh, chequi. Oh, chequi, moli, moli. Luego bajaremos a ver, si, eh, a ver si ha salido alguno. Vamos a hacer pues, un almacén mucho más grande, ¿no? Porque estoy un poquito artete de, de llegar y no tener espacio para poner todos los materiales que llevo. Cada vez. Van siendo más, son 28 episodios ya. Tampoco tengo muchos para los episodios que son, pero porque voy gastando, no. Tampoco le he metido tanta. tanta tralla a esto, ¿vale? Como voy grabando según voy jugando. Entonces tampoco me he puesto. Venga, me pongo a picar. Porque si fuese como. como. Pues como jugaba en PC, que a lo mejor me ponía una noche, 5 horas allí. ¡Ay, mi, mi granja de, de hierro! Tendremos que echar un vistazo también. Está todo apagado, ¿no? Puse unas luces para que se encienden Para que se enciendan cuando cae algo Pero bueno Vale, lo dejaremos ahí Entonces, tampoco le da mucha tralla Pero bueno Tengo mucha piedra aquí abajo, muchos materiales de De roca, ¿no? Todo esto, escaleras, eh, piedra musgosa Que esto lo cogí de la trampa de, de zombies eh, pues, arenas Tengo que cambiar todo esto, ¿vale? Vale porque ya no, ya no tengo hueco prácticamente. En madera. Bueno, en madera me da igual. Porque tengo poquita. En tierra tengo bastante. Es básicamente para meter todo lo que... Todos los materiales que tengo en cantidad. En cantidades inhumanas. Mira todo aquí. Pff, todas las semillas. Es que toda esta semilla debería de tirarlas... No tiene ningún uso ahora mismo. No me dan ningún beneficio. Y, y eso. Yo creo que podríamos usar la parte de abajo, ¿no? Lo que es... Eh... ¿Tengo un hacha? Sí, tengo un hacha. Vale, perfecto. Podríamos usar la parte de abajo donde tenía antes la mesa de encantamientos. Vamos a ir para allá. Hay muchos suscriptores que todavía no han visto esta zona de aquí atrás, yo creo. Y podríamos de vez en cuando darle un poquito de caña a esta, a esta parte, ¿no? Esta es la zona de atrás, aquí es donde tenía la mesa de encantamientos. Y la quité para meterla en la zona de, de zombies. Entonces, eh, en principio aquí podría hacer un buen almacén, ¿no? A ver, por aquí puedo poner... A ver. Es uno. Uno y dos. Y me uno. Vale, perfecto. Pues aquí puedo empezar a poner toda una línea de, de cofres, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor. Y va a venir bastante bien. Lo único que me va a faltar un poquito de madera. Pero bueno, vamos a darle caña a esto. Joder, cómo se quita la, la arena, tío, es increíble. Ahí. Vamos a quitar esto también. Fuera esto. Y esto habría que alargarlo un poquito más, ¿no? Sí, hay que alargarlo. Hay que echarlo un poquito más para allá, yo creo. Para que, bueno... Siempre podemos usar también esta pared, ¿vale? Podemos usar las dos paredes. Entonces, tampoco hace falta que lo llevemos muy lejos. Si lo hacemos como la parte de arriba, ¿vale? Lo que son los cofres en línea. Podemos usar hasta dos cofres, ¿no? Hostia, ¿y ese bicho? ¿Dónde está? Ah, que es el perro. Hostia, pues me había parecido que era un esqueleto de esos. Lo he visto así y como bastante alto, ¿no? ¿Qué cosas? Mariposas. Ahí. Vale, perfecto. Yo creo que lo vamos a hacer hasta aquí. Venga. Ahí, ¿no? En principio, hasta ahí estaría bien. No tengo madera, ¿verdad? Tengo muy poco madera. Muy poco. Vamos a dormir, vamos a coger un poquito de madera y yo creo que vamos a hacer una zona pequeña, ¿vale? Esta zonita. Donde pondremos unos cofres. Aquí que tengo. Aquí no tengo nada. Entonces vamos a coger un poquito de madera así, de noche mismo. Para juego. Soy todo silla <laughs> Pues, macho, a veces cuando pienso que. No sé lo que pensaréis vosotros, pero pienso que estoy gilipollas perdido, ¿no? Cuando hago eso, macho. Son cosas así que dices, tío, ¿en serio? <laughs> Digo, madre mía, tío. Se me va la pinza. Esto de YouTube me está comiendo un poquito lo que son las neuronas, ¿no? Tanto grabar, tanto hablar. Te deja tonto, perdido. Venga, vamos. Ay, perfecto. Vas a coger un poquito. Yo creo que un poquito de madera es suficiente, ¿no? Para hacer. Cuatro cofres, ¡eh, chiquillo! ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres una flecha? Toma una flecha. ¿Quieres otra? Toma otra flecha. Vale. Joder, macho, ya con dos te vale, ¿no? Con dos estás llenado. <laughs> te he llenado el culamen. Claro, tío, claro. Venga. Ahí, perfecto. ¿Cuánta madera llevo? Ocho, vamos a coger un poquito más. No quiero coger estos árboles grandes porque es que mola cantidad, ¿no? Imaginaros venir por aquí y encontrarte una casita debajo de estos árboles así, ¿eh? Molona, como tipo campo, ¿no? Como tipo película de esta del oeste, bueno, del oeste, de, de los bosques, ¿no? Que entras y, y lo ves todo así, mazo bonito, entras a un bosque con, con una casa debajo de un árbol, o, o encima, o encima también estaría Debut y Spider. Entonces... No sé, poco a poco iré viendo lo que vamos haciendo y tal. Tampoco sé lo que voy a alargar esta... Voy a quitar... Que lo voy a quitar y punto, he dicho. Y este también lo voy a quitar sin que me des. Ja, ja. Toma en un ojo, como tú haces. Toma en otro ojo. Como tienes tantos, no pasa nada porque te quite un par de ellos. Venga. Ahí, perfecto. Venga, no, tío. Otro zombie. Ah, o sea que es de día y no sales porque te quemas, ¿no? ¡Anda! No salgas. ¿Eh? Deberías de quemarte. Chiquillo, quémate. ¿Qué pasa contigo? A ver. Ven, 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 ven conmigo, ven conmigo. ¿No te de deberías de quemar porque es de día? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Ahora qué? Eh? ¿Qué pasa? ¿Tiene frío o qué? ¿Por qué te quemas, tío? ¿Qué te pasa? <laughs> vamos, chico, muérete ya o qué? Muérete, coño. Que te estás quemando. Venga, hombre. No quiero verte mala cara. Eres muy feo. Venga, vamos a, a darle cañita a nuestro. A, bueno, a, a nuestro nuevo almacén. Quizás desde aquí arriba le meta una bajada desde casa. A ver si ¿sí tengo hueco eh... No No tengo hueco, pero molaría hacer aquí una zona Invisible, ¿no? Lo que es escondida Que se quiten estas librerías Bajen para abajo o hagan cualquier mecanismo Y yo poder bajar Y bajar a mi zona de baúles, ¿no? Así no tengo que dar toda la vuelta No sé Comentármelo en los vídeos a ver qué os parece. Y luego, si veo que no es muy difícil, lo haremos. Ya sabéis que yo con la reston sé lo, lo justo, que es lo que he hecho en esta casa. ¿Vale? Os lo voy a enseñar, hombre. Que hace mucho que no lo enseño. Cuando activo en este caso esta palanca, todas las luces estas se apagan, se encienden todas las de las ventanas. Y arriba, igual, ¿no? Arriba en este caso se apagan las, de... las del suelo y se enciende el círculo este entero. Y estas de los laterales. Cuando. cuando apago otra vez la palanca. Me da un poquito miedo dejarlo así. Porque no es Esta zona de oscuridad aparece. A lo mejor tendría que poner todo slab. Y no pasaría eso, ¿no? Cuando le doy otra vez a la palanca, se enciende el techo. y se apagan las ventanas. La verdad es que me llevo un curro que flipas. Estuve como. creo que fueron 6 o 7 episodios haciendo solo eso. Bueno, eso y cogiendo materiales y tal. Y la verdad es que me quedó bastante guapa, ¿no ves? No se ve ningún mecanismo. La parte interna puede ser de un color, la parte externa puede ser de otro. Tiene tres bloques de profundidad la casa. ¿Vale? Tiene la de fuera, luego la de la ventana y luego otra dentro. Entonces tiene tres bloques que puedes poner dentro el color que quieras. Si fuera otro color, como. como queráis. Pero vamos, eh, es una maravilla. A mí me encantó cuando. cuando hice. Esta casa, y, y no creo que la vuelva a repetir. Porque esta casa tiene que ser única. Quizá mejor en otros. Eh, pues en otros vídeos. O, o según vayamos viendo. Pues quizá a lo mejor haga otras cositas, ¿no? Otra, otras casas, otro tipo de casas y demás. Pero bueno, eso ya. Ya veremos lo que hacemos más adelante. Entonces, vamos a. A ver, arriba donde tengo los carteles. ¿En el lado derecho? No, en el lado izquierdo. Pero a mí siempre me han gustado en el lado derecho. Pero lo voy a poner como arriba. Porque si no, me voy a liar. Entonces vamos a quitar esto. Lo primero. Vale, aquí tengo una pared. Vale. Aquí en principio no debería de, de verse los cofres. Vale, vamos a hacer un par de cofres. Un par de cofres. Quería hacer más, eh, pero no tenía más hueco. Ahí, para romper eso. Vale, 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 vale. A ver. Esto de qué se trata, ¿no? Aquí si pongo un cofre, no voy a poder abrirlo por esto. Entonces, esto lo vamos a quitar, ¿no? A ver, vamos a quitar todo esto de esta zona. Vamos a abrir para, para ver por dónde vamos. Vamos a hacer igual que la parte de arriba, ¿vale? Que yo creo que es la más cómoda, la más rápida y la que mejor resultado puede dar, ¿no? Porque todos los cofres en una misma línea, pues puede ser un poquito coñacete. Entonces, vamos a quitar todo esto. Así lo vamos a dejar abierto. Y marchandi. ¿Marchandi con el mazo Dandy? ¡Claro, joder, hermano! ¡Cómo mola esto, allí Ahí. Como ya veis, he hecho otros, otros dos prácticamente. No tengo antorcha, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí en principio tendría que ir un cofre, ¿no? Vale, vamos a quitar esta zona. ¿Qué es lo que se va a ver, no? Vamos a ver eso. Entonces lo vamos a quitar. Y vamos a poner madera normal. O madera de esta. Bueno, ya que lo tenemos, no vamos a poner madera de la buena, coño. Que la vida se vive dos días solo. Tenemos dos días para vivirla. A ver, esto. Bueno, podría poner tres y sí, un agujero, pero es que ya aquí demasiados cofres voy a meter. Entonces no va a ser necesario. A ver, vamos a poner piedra. Piedra, he dicho, coño. Piedra, joder. Ahí. Y arriba no se ve, ¿no? Porque de aquí no se ve. Entonces, de la parte de arriba me da un poquito igual. A ver, vamos a poner. Hay un cofre. Y hay otro, ¿no? Entonces tú abres aquí. Abres aquí perfectamente. Aquí al lado no podemos poner cofres, os lo voy a enseñar. Porque se juntarían con los otros. Entonces el sistema se vuelve un poquito como loco. Y dice, tío, estás haciendo algo mal. A ver. Vale, no tengo más madera. A ver, vamos a probarlo. ¿Lo ves? No me deja. Esto ahí. Y ahora pasaríamos al siguiente. Ahí. Este lo vamos a poner. Ahí. Falta otro cofre. Ah, vamos a usar este. Que para eso está. Bueno, por lo menos a este hueco le hemos dado un poquito de servicio, ¿no? Que ya estaba aburrido el tío. Entonces, aquí haremos todo lo que es un, unos cofres. Lo acabaremos, yo creo que en el siguiente episodio. Acabaremos esto. Vamos a, a talar esto de aquí también. Cogeremos antorchas para, para darle forma. Ahí. Y ahí. Y aquí me faltan otros dos. Que ya sería la pared, ¿no? Porque esto está en la izquierda, ¿no? Izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Si pongo aquí un cofre, no lo voy a poder poner aquí. Porque tendría que poner el cartel en el lado izquierdo. Pero si aquí está la pared, pues tendría que hacer otro agujero más aquí. Así. Ah, Así ah, sí. Joder, cómo mola, eh. Ya no jode los ojos Es decir, tío, estás picando con, con un pico, ¿no? Y digo, estás acabando eh, con un pico Da gusto quitar arena con este pico, tío Así, bueno Poco a poco vamos a poner estas... Estas eh, escaleras aquí También tenemos que cambiar el techo y demás Dejarlo bonito, precioso Bueno, bonito, barato Esto lo vamos a quitar de aquí A ver, vamos a ponerlo... ¿Dónde están las antorchas? Aquí. No. Detrás del murito, ¿no? Hay una. Y aquí otra. A ver. La segunda. Hostia, pues casi toco arriba, ¿eh? Casi toco arriba. Vamos a poner otra por aquí. Perfecto. Uf, yo creo que aquí estoy pegando en las librerías, justo, eh. O en el suelo. No, no estoy pegando en el suelo. Estoy pegando en el suelo. Que lo hice de esa forma por, por eso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ahí? Sí. Vale, voy a poner esto mismo. Vale, así tenemos lucecillas, ¿no? Con tres luces yo creo que es suficiente. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. ¡Oh, ¡Hostia! Vamos a ir a, a la granja de slime. A ver si sale alguno. Y ya me quedo ahí. Y en el siguiente episodio empezamos ahí para. Lo dejaré un tempecillo, ¿no? Por si no ha salido ninguna. Creo que a, quiero hacer también un sistema de vías, ¿no? Es decir, quiero ir a la granja de slime. O a la, o a la mina. Pum. A la mina. Quiero ir a la zona de zombies. ¡Pum! A la zona de zombies. Quiero ir en este caso a. A la zona de... de nieve que está por allí, pues venga, a la zona de nieve Una zona de granja... Eh, de... de jungla, pues me voy a la jungla, que no sé qué No, quiero hacer así un... como un sistema de vías, como si fuese, por decirlo así, una estación, ¿no? Y... pero eso me va a gastar bastante tiempo porque tengo que picar un montón, pero un montonazo Entonces no sé cómo hacerlo exactamente no sé ni dónde hacerlo, ni cómo hacerlo, ni cuándo, ni dónde Así que eso ya más adelante, más tranquilamente Y aquí no ha salido ni un puto slime, ¿verdad? Efectivamente, no ha salido ni slime Serán cabrones ¿Queréis salir? Cacho perros Si os voy a dar un poquito de hierba, joder, ¿no ves? Esto, os voy a dar un poquito de caña de azúcar Venga, chiquitines Darle Vamos os he jodido los oídos ahí, ¿eh? Perdonad. La verdad es que nunca había hecho eso, no sé cómo se escuchará. <laughs> así que nada, chicos, espero que os haya gustado la granja Line, Que no sale ningún bicho. La área más grande, más pequeña. Más pequeña no, pero más grande quizá. Quizá le meta aquí dinamita todo esto, así. Pero vamos, una línea entera de TNT para que. No sé, para que haga un agujero bastante grande, no como esto. Que una de TNT hace 9x9. Pero tronco, qué puta mierda de juego es este, tío. Pero qué puta mierda de, de TNT he puesto. ¿Está defectuosa o algo o qué? <laughs> Vaya historias, tío. Historias de TNT. ¿cuántos son? ¿Tres? ¿Sí? Tres por tres. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Son 42 minutitos. Bastante extenso este vídeo. No sé, tampoco quiero hacer un vídeo de, de 20 minutos, ¿no? Es, eh, puede ser que se quede cortito. Quizá a lo mejor 40 es bastante, pero bueno, lo quiero hacer así. Y en este caso. <laughs> Si sí, pues nada, si no queréis quedaros hasta el final del vídeo, lo entiendo, pero bueno. Eh, es lo que quiero hacer en mi canal. Y en este caso, subo los vídeos el tiempo que haga falta o que necesite. Yo creo que es necesario subir este tiempo, por lo menos para hacer un par de cositas, ¿no? 20 minutos sí, está muy bien para, para subir, para grabar a lo mejor con alguien, para hacer series y, eh, o episodios con, con otras personas. Pero cuando yo estoy solo, ¿no? Pues grabo lo que quiero, hago lo que quiero, es mi mundo compartir este vídeo, hacer lo que queráis con él, también os lo regalo a vosotros. Y nada chicos, espero que os haya gustado esta granja del lime, en este caso ese almacenamiento de baúles nuevos que vamos a fabricar. Y nada más, hasta el siguiente vídeo. Chao.